Misioneros en Camboya. La historia del Reino de Camboya es en realidad la historia de los pueblos que han ocupado el territorio camboyano actual, pero sobre todo es la historia de la etnia mayoritaria, los Jemers, aunque existen también diversas etnias que lo conforman e inmigrantes de otros países. Camboya es un país budista, con el 98% de la población. Tiene una población de 14 millones de habitantes, un país que ha sufrido la guerra, la guerra de Estados Unidos con Vietnam, un país que ha sufrido el comunismo con el régimen de Pol Pot, el régimen comunista de Pol Pot. Todas las personas que sabían leer y escribir o que sabían hablar otra lengua debían ser asesinadas, porque el ideal de Pol Pot y su grupo, su ejército, era empezar desde cero, absolutamente todo. Y este pueblo camboyano tendría un desarrollo grande desde el campo. Entonces las ciudades grandes tenían que ser desalojadas. De hecho, la capital Phnom Penh fue vaciada, se vació de todas las personas. Todas las personas fueron desalojadas al campo, obligadas a trabajar en el arroz. Yo vivía con mi esposo y con mi hijo, pero cuando llegó la época de Pol Pot, hubo mucha violencia y ellos desaparecieron. Mucho tiempo después, supe que murieron y yo me quedé completamente sola. Por todos estos problemas, yo no pude volver con el resto de mi familia. Y como no podía ayudar a nadie más, empecé a ayudar en la Iglesia Católica, en la Iglesia de San José en Santoy. Y luego seguí viviendo sola. Es un país que hace muy pocos años que ha salido de una guerra, sufriendo muchísimo la diferencia entre los pobres y ricos, con un porcentaje muy alto de pobres y ricos que son muy ricos, que están sufriendo todos, en realidad todos juntos, se sufren el golpe de la globalización, y ese sería el segundo punto a tener en cuenta. Un pueblo que está saliendo de una guerra hace pocos años, una globalización que está golpeando de una manera muy agresiva y muy fuerte. Camboya tiene una rica historia cultural, opacada por diversos conflictos y guerras. Y aunque sus vecinos como Tailandia, Vietnam y China han logrado desarrollarse, Camboya ha quedado relegada por diversos factores. Si viéramos el sistema de salud, donde uno puede entrar a un hospital como el de acá del pueblo nuestro y no encontrar un médico, lo mismo un sistema educativo, están tratando de armar, pero que es de lo más pobre que yo he visto personalmente. La mayoría de personas adultas no saben ni leer ni escribir. Un sistema educativo que tiene docentes que están puestos a dedo, no porque sean docentes, sino porque son docentes que responden a un sistema político. Alumnos que pueden ir desde primer grado hasta el último de la secundaria y tal vez no saber las tablas de multiplicar. El profesor enseña en la mañana solamente las bases, los elementos de su clase, y espera para la tarde enseñar la otra parte. Es por eso que los estudiantes pobres estudian en la escuela, reciben la formación no completa, pero si tienen dinero pueden estudiar en la tarde con el mismo profesor y pueden completar la información. Entonces, si el sistema educativo no apoya a jóvenes a pensar, a crear un corazón sentipensante, por así decir, es difícil construir un país como comunidad, digamos, como pueblo.
Por esta razón, un reducido número de misioneros católicos trabaja a favor de varios grupos minoritarios de Camboya, impulsando su desarrollo y acompañándolos con su fe. Lamentablemente podemos decir que la situación de pobreza obviamente ha llevado que mucha gente, en especial las muchachas, salgan de su casa, busquen trabajo, y al conseguir trabajo en las compañías, en las fábricas de coser, consiguen muy poco dinero, no pueden sostenerse ni ellos, ni ellas, ni su familia. Entonces buscan opciones de pronto para conseguir más dinero. Y la prostitución es uno de los caminos que muchas de las muchachas, no porque las quieran hacer, sino que en busca de trabajo no encontraran nada, los atrapan las muchachas y los llevan a prostíbulos y así utilizan de estas mujeres. El grupo Punong o la nación Punong está entre Vietnam y Camboya. Entonces, por ejemplo, en este sitio, Dak Nam, estamos a solamente 40 minutos de Vietnam en moto. Antiguamente, con la carretera tan difícil, estábamos a 3 días de Phnom Penh. Entonces a la gente le queda obviamente muchísimo más fácil ir a Vietnam que ir a Phnom Penh. Camboya es un país muy pequeño y en este momento se está dando un problema muy grande sobre la tierra. Escasea la tierra en otras provincias, mucha gente está viniendo acá. Los Punong, un espíritu generoso, abierto, muy lindo. Cuando llega alguien aquí y les dice, quiero construir una casa aquí, ellos lo reciben, lo acogen, le permiten construir su casa, empezar a cultivar, pero el problema es que estas personas después se apropian de la tierra. De acuerdo a la constitución de Camboya, las únicas personas que tienen derecho a poseer la tierra son los Khmer. Entonces los Punong, aunque son nacidos aquí en Camboya, no tienen derecho a poseer la tierra. Viven aquí y el gobierno, como sea, les permite y reconoce sus derechos, pero los Khmer sí tienen derecho a poseer la tierra. Entonces, cuando un Khmer se apropia de un terreno, puede aspirar a tener títulos o tener derechos legales sobre ese terreno. No así los Punong, que viven aquí, pero sin tener documentos explícitos que les den la propiedad de la tierra. Pese a estos problemas, existen también varios grupos minoritarios que necesitan ser atendidos por diversas razones. Los vietnamitas empezaron a emigrar de su país por causa de la guerra, la pobreza, el comunismo y por la falta de oportunidades que tenían en su país. De ahí ellos vieron la oportunidad de entrar aquí a Camboya como una esperanza, un estilo de vida mucho mejor para ellos. Había mucho más futuro aquí en Camboya para ellos que en Vietnam. Más aún, cuando la memoria colectiva de los camboyanos todavía recuerda las muertes causadas a su población en décadas anteriores. Bueno, hablemos de Pol Pot un poquito porque es uno de los puntos importantes de la historia de Camboya. Y especialmente una historia que tocó a la Iglesia Católica también. Entonces este régimen se puede hablar de un alrededor de 4 o 5 años desde 1974 a 1979. En este periodo de tiempo, los camboyanos murieron alrededor de 2 millones y medio a 3 millones de personas. Entonces este fue uno de los genocidios más grandes que vivió Camboya y que mucha gente hasta en la actualidad todavía recuerda aquellos momentos difíciles donde tuvieron que huir a vivir en la selva, a vivir en la montaña, a vivir fuera de las ciudades, comiendo lo que había. Y muchos de ellos, por ejemplo los católicos, se juntaron para poder sobrevivir y conservar la fe. En este contexto, la presencia de los misioneros mantiene la esperanza de los habitantes de las distintas regiones donde ellos se encuentran. Este crucifijo está hecho en la prefectura de Battambang con la idea de poner
Jesús que está con nosotros, que vive con nosotros. Es Jesús que ha perdido un pie por las minas quiebrapatas, las minas antipersonales que han puesto durante la guerra de Pol Pot y que duraron mucho tiempo después de esta guerra. Esto con el fin de ayudarles a los niños que han perdido algún miembro durante esta tragedia, ya sea un pie, ya sea un brazo o los dos pies. Hay muchísimas personas, sobre todo en la prefectura de Batambán, que padecen de esta dificultad o que tuvieron que afrontar esta difícil situación en su vida hasta el sol de hoy. La necesidad de una persona puede despertar la solidaridad de otra, pero el hambre de Dios impulsa a los misioneros a quedarse y brindar una ayuda permanente, a vivir igual que la gente a quienes tratan de ayudar, con las mismas limitaciones, pero con una fe fortalecida. Yo tenía proyectado hace muchos años venir a estas zonas para abrir una comunidad y insertarme en este mundo camboyano, parte indígena camboyano, y estar aquí y hacer presencia en la Iglesia Católica. Es por eso que he empezado a construir una casa, que es esta casa que será el lugar donde lleguen los misioneros, lleguen los visitantes. Hay dos piezas, pueden descansar, el lugar para orar, un lugar para la catequesis, y es el lugar para la comunidad, para todos los niños y personas que quieren visitar y estar aquí con nosotros. A la iglesia vienen muchas personas y a veces quieren escuchar sobre nuestra religión, sobre el evangelio. Primero hablan con los demás, con las demás familias, con los punón, que les explican por qué ellos creen en Jesús. Y así se mantiene un contacto de un año y medio. Y si después ya de esto quieren continuar recibiendo catequesis y venir a la iglesia, entonces hablan ya con el catequista o conmigo durante un proceso más o menos de 3 a 6 meses y luego entran a la iglesia. Este es el grupo que está entre 3 y 6 meses, de si después de haber hablado con las familias, después de conocer un poco, venir a la iglesia por un año y ya decidirán si quieren seguir, empezar el proceso del catecumenado, empezar a recibir catequesis por 3, 4, 5 años antes de recibir el bautismo. El acompañamiento que realizan los misioneros en Camboya genera frutos. Es así como algunas personas, al ver su labor, han optado por trabajar con ellos o seguir la vocación religiosa. Yo había estado por mucho tiempo buscando trabajo y pasé días realmente muy duros en la capital. Tenía que ayudar a sostener mi casa. Mi madre era una mujer muy pobre. Mi padre nos había abandonado a mi madre y a mí. Y en todo ese tiempo mi confianza en Dios estuvo sosteniéndome. Y esa confianza, ese ánimo que recibía de la iglesia y de su gente, fueron la fuerza que me llevó a escuchar de nuevo el llamado de Dios. Antes de ser cristiano, yo entré en la universidad y seguí economía. Pero empecé a enfermar del estómago y los intestinos y tuve que pasar en el hospital por 6 meses. Y no tenía familia que se ocupe de mí. Estaba solo, completamente solo. Todo esto se complicó con un problema de los pulmones. Tenía agua en los pulmones y tenía que hacer un tratamiento para que saquen el agua de allí. Fue cuando conocí a la gente de la iglesia. Tuve que salir de ese hospital e irme a otro hospital para poder seguir el tratamiento. Y en todo ese tiempo la gente de la iglesia estuvo conmigo. Yo conocí la iglesia cuando estuve enfermo. Antiguamente, nuestras tradiciones nos llevaban a hacer sacrificios, pero no entendíamos a quién lo ofrendábamos. Ahora sé a quién le rezo. Sé que le rezo a Jesús, a Dios nuestro Padre. Antiguamente solo vivíamos con temor. Ahora ya no tenemos temor de nada, porque Jesús está con nosotros.
Sean los Punom, los Khmer u otros grupos, el trabajo misionero es siempre oportuno, motivador y ejemplar que mueve corazones. Proveniente de un hogar pobre, cuyo padre la abandonó en su infancia, con una responsabilidad de ayudar económicamente a su madre y sus hermanas, Sogni entró en desesperación y estuvo a punto del suicidio, pero al ver la alegría de la gente en la iglesia, encontró un nuevo sentido a su vida. La felicidad que veía en los sacerdotes y en las hermanas me llevó a reflexionar en las vidas de ellos, en cómo vivían y en qué los motivaba. Empecé a entender lo que es la fe, a descubrir el sentido de ser un buen cristiano. Y me preguntaba qué es lo que ellos tienen, porque siempre estaban felices y yo no. ¿Qué es lo que llenaba sus vidas? Pensaba, ¿y por qué han venido hasta aquí? Son extranjeros, tendrán familia. ¿Por qué dejar sus familias y comodidades para venir a servir aquí? Vienen a pasar dificultades. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué vienen aquí? Soy muy pobre. Es cierto. Pero a través de mi pobreza, yo pude conocer a Dios. Pese a que inclusive me perdí por un tiempo, pero luego pude retomar el contacto con la iglesia y poder ayudar aquí. Yo creo que todo fue un regalo de Dios. El número de católicos en Camboya llega apenas al 0.1%. El trabajo de los misioneros va en favor de la gente más pobre, acompañándolos con la formación a la que no tienen acceso, con una muy buena relación con otros grupos de otras creencias. El estilo de vida, la forma de ser, el estar con la gente, hace que nosotros, los misioneros, o cualquiera que emprenda esta misión o esta experiencia, se haga más cercano a la gente. Y cada día estoy convencido que esa cercanía hace que el otro se pregunte internamente, ¿qué hace este señor de otro país, de otra lengua? Venga aquí a estar con nosotros. Es una comunidad a la cual he sido enviado por primera vez. Es una comunidad a la que he aprendido a querer. Es una comunidad que llevo en mi corazón. Son muy especiales los niños, los adultos. El cariño que he empezado a tener por ellos ha sido muy especial. Y pese a que he sido enviado ahora a trabajar en otra comunidad, los recuerdo, siempre estamos en comunión, en contacto, vengo y los visito y siempre hay ese calor humano como el primer día, es como mi primer amor, el cual he dejado aquí en esta comunidad. Es por eso que he empezado a construir una casa, que es esta casa que será el lugar donde lleguen los misioneros, lleguen los visitantes, hay dos piezas, pueden descansar. El lugar para orar, un lugar para la catequesis y es el lugar para la comunidad, para todos los niños y personas que quieren visitar y estar aquí con nosotros. Luego yo tengo un proyectado, construir una librería que está en la parte de atrás. Será el lugar donde los niños vengan a leer libros, habrá un lugar para computadores, que donde se... los niños puedan aprender a utilizar computadores y en la parte de abajo será lugar para formar grupos de danza camboyanos. Eso será uno de los políticas o una de las formas de hacer trabajo o hacer presencia aquí en esta comunidad para que los niños sean bienvenidos, los jóvenes sean bienvenidos. No con el objetivo de que ellos sean cristianos, sino para ayudarles a que crezcan en su saber, en su conocimiento. Si de pronto alguien dice que quiere ser católico, obviamente será bienvenido. La iglesia hace 3 años abrió un centro acá en la ciudad, en el pueblo de Semorón, para recibir jóvenes a que terminen la escuela secundaria. Jóvenes Punón, que son jóvenes aborígenes del lugar, y nosotros hemos venido a sumarnos al proyecto. Nosotros siendo educadores, quienes hacemos una opción por los jóvenes, nuestra
opción con la iglesia es continuar con el centro que ya está abierto y dar una mano para que hacer de este centro un centro que sea educativo. Yo quisiera de ser enviado de nuevo o nacer aquí como misionero para seguir trabajando, para seguir aprendiendo, para seguir viviendo y compartiendo cada día sueños, esperanzas, deseos de vivir con las personas que en muchas ocasiones han perdido esas grandes virtudes en su vida. Conscientes de que son una minoría y de que el trabajo es mucho, este reducido grupo de misioneros vive cada día dando lo mejor de sí, seguros de que la gran comisión se hace con los pies de los que van, las rodillas de los que oran y las manos de los que dan.